Hola motoristas, hoy tenemos una review especial. Una moto eléctrica española, la Ride 7.7, considerada una de las mejores motos eléctricas en su segmento. Dentro vídeo. Hoy contamos con la presencia de nuestro compañero Juan, que está interesado en una moto eléctrica. Buenos días, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntame. Mira, que me quería comprar una moto eléctrica, me han hablado muy bien de la Ride y venía que me contara un poquito. Pues mira, te contaré de la Ride, que es una moto eléctrica de 125, equivale a más de una 300 y está considerada como la mejor moto del mercado en su categoría. Vale, me interesa mucho, Luis, saber qué autonomía tendría la batería de la moto. Pues mira, esta moto tiene una autonomía de 150 kilómetros, evidentemente en el mapa inferior, porque tiene tres mapas: City, Flow y Sport. En el mapa City, que es el de ciudad, tiene lo que te he comentado, 150 kilómetros de autonomía. Vale, y luego tiene mapa para el ahorro de batería, supongo. También tiene mapa para el ahorro de batería. En el modo City, la moto tiene frenada regenerativa, es decir, contribuye a cargar la batería. Además, Ride dispone de una aplicación que se conecta a través de móvil, mediante la cual podemos controlar la estadística, la carga y la localización de la moto. Bueno, Luis, cuéntame cuánto tarda en cargarse la batería. Pues mira, buena pregunta. La carga de la batería depende del cargador que traiga la moto. La moto viene de fábrica con un cargador de 1,8. Con ese cargador la batería tarda en cargar unas 4 horas con 20 más o menos. Si le pides el cargador de 3,3, que es un opcional, la moto tardaría en cargar unas 2 horas y media más o menos. Vale, solo enchufamos a la red eléctrica de nuestra casa y perfecto. Enchufamos con un enchufe tradicional a la red eléctrica de casa y la ponemos a cargar. Ahora bien, tiene una opción que es el cargador tipo 2. Ese cargador tipo 2 es el cargador que llevan los vehículos eléctricos. Lo puedes pedir como opción, pero el cable no te viene, el cable tendrías que comprarlo aparte. ¿Abajo del asiento hay espacio para meter algún casco? Justo debajo del asiento hay espacio para meter un casco integral, en la posición más alta, que es esta, porque dispone de tres posiciones. Y bueno, veo que también como accesorios se le puede incluir cualquier tipo de... Uno de los accesorios es su baúl, Ride, e incluso hay otro accesorio más que ahora no disponemos en esta moto, que es la pantalla. Y llevando las baterías aquí a cada lado de la moto, ¿esto no desestabiliza la moto a la hora de conducir? Para nada, están proporcionadas de esa forma para que la moto tenga un buen equilibrio en curva incluso. Bueno, Luis, y si la ponemos a todo puño la moto, ¿más o menos qué velocidad alcanzaría? Pues mira, alcanzaría una velocidad máxima de unos 125 km por hora, por supuesto en el modo Sport. Si yo quisiera montarle algún escape o algo a la moto para que corra un poquito más. Juan, esta moto eléctrica no lleva escape. Era para ver si estaba atento, Luis. Bueno, Luis, me has dicho que la moto que corre bastante. En cuanto a frenos, ¿cómo va? Pues mira, lleva discos delanteros y traseros y son de fabricación española, J-Juan. Frenan bastante bien y además lleva una frenada combinada. Se llama DBS, es decir, cuando tú presionas una maneta mucho, se pasa la presión a la siguiente y así evita el deslizamiento de la moto. Dispone de un mecanismo para poner el caballete central, para ayudarnos, es decir, un botón que está en la parte izquierda que al pulsarlo la moto va hacia atrás y el caballete se queda puesto. Y ahora, Juan, para terminar de convencerte, te diré que lleva un motor de 10,7 kilovatios y una capacidad de batería de 7,7, máxima 8,7. Esta moto dispondría de una subvención de 1.300 euros siempre que haya moto de 125 o superior para chatarrar, y en caso de no haber moto para chatarrar dispondría de 1.100 euros. Bueno, Luis, todo lo que me cuentas de esta moto me interesa mucho, pero ¿se puede probar antes de comprarla? Por supuesto, Juan, tiene dos opciones. Podrías probarla o incluso alquilarla. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejamos más información en el link. No olvides, si te ha gustado este vídeo, darle a like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales.